adivinen dónde me encuentro. La monja se va a desesperar. Uy, se desespera, pero aclara, que se desespera. Nunca he visto. Es que nunca he visto. Uy, se va a perder. Uy, no me digas. Claro, pues tengo novio. Ahí está, mira, te lo presento. ¿Este es tu novio? Este es mi novio. Este es mío, ¿qué te pasa? Oye, habla bien, estúpida, habla bien. Este es mi novio. Este es mío, ¿qué te pasa? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Quiero agradecer primero a todas las personas que vienen apoyando a este canal, a aquellas personas que vienen suscribiéndose, que vienen comentando. Muchas gracias por ese apoyo. Esta vez no nos quedamos con el bichito de la curiosidad y nos fuimos a Moche, Trujillo, Perú. Así es, nos fuimos hasta allá para ver cuál era pues la novedosa noticia que ha sido internacional sobre este huaco de la fertilidad que ha causado una polémica y que es más, ya al primero lo han quemado y la novedad es que han vuelto a poner y esta vez el huaco vino con hijo, así es, vino con un huaquito que también tiene los dones del padre. Ahora sí, también les traigo una sorpresa, nada más y nada menos que un personaje llega a este canal. Nuevamente tenemos pues a esta polémica también, la tía Clara, así es que mi tía Clara ha ido también por su parte a ver, a investigar, a tocar las puertas de los locales, de las amistades para ver allí en Trujillo, precisamente en Moche, cómo ven también este tema del huaco de la fertilidad. Ahora sí, vamos contigo primero, tía Clara, a ver qué novedades nos tienes. A ver, sobrina, ¿no? Bien, estamos aquí frente a las cámaras, pero antes de déjame saludar pues a toda la comunidad de mi sobrino Luis Rosauri. Y pues hoy día estamos en el famoso distrito del distrito de Moche, ¿verdad? A todos los que vienen acá se le dicen mocheros o se le dicen mochicas. Las dos formas, últimamente nos dicen mochicas ya por el guapo de la fertilidad. Mocheros, entonces ustedes son mocheros. Me encuentro pues en el distrito de Moche y he venido precisamente a ver el guapo. ¿Cuál es el descuento? Yo no me lo iba a perder. Yo quiero ganarme, sobrina. Ay, con esto del guapo. Cuéntame algo sobre el guapo. ¿Conoces tú de eso? Porque es así como quieres jugar. Ay, hija, ¿cómo no voy a conocer? Imagínate quién no se va a acordar el tremendo guaco. Ay, ay. No me cuentes, pero ya vamos a entrar en eso. Porque van a poner otro. ¿Cómo es esto? Hubo uno antes. ¿Cómo claro, es? Hubo un guaco que fue inaugurado el 39 de diciembre del año 21. Uh-huh. Reciencito, ¿no? Reciencito, ¿no? Reciencito nada más, ¿no? Uh-huh. Colocado en una zona acá en Santa Rosa, cerca a la Huaca del Sol. Allá, claro, es un lugar turístico, ¿no? Cerca, ahí en Palma, ¿no? Por la parte de la Huaca del Sol. Uh-huh. ¿Por qué crees que la gente se opone? ¿Por qué crees que lo han quemado a ese guapo? Bueno, hablan de que es políticamente, no sé, pero no, todavía estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Pero hay mucho tabú. Todavía, mucho tabú y no lo ven bien las personas de la religión, las personas adultas, tienen otra forma de ver, no lo ven como algo, como si fuera algo cultural. Cultural, ¿no? No lo ven ya como morbo, y no es así, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Por qué tanta polémica? ¿La polémica será por el tamaño? ¿Tiene que ver el tamaño? ¿El tamaño molesta, hija mía? No, el tamaño ¿no? es bueno. ¡Ay, el tamaño es! ¡Ay! Entonces, ¿tú vives con un mariachi, ¿no? ¡Ay, ya, pues de razón! El tamaño. Y a propósito de eso, ¿cómo es? El tamaño. ¿El tamaño? ¿Ah? Es lo que está dando el turismo acá en Moche. Claro, me refiero al turismo, pues hija. Me refiero del guapo, muy bien. Te cuento que
acá pues en la Plaza de Armas hay también una estatua. Y hasta donde yo sé, esa estatua está también calatita. Y también está con su cosita al aire, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la cosita es chiquita. ¿Ah? Dime tú. Imagínese, acá está, hay más gente que en la Plaza de Armas del Tunillo. Pero si tú pones a una prostituta de este lado y pones a una monja del otro lado y haces que, pues, ¿cómo se llama tu esposo? Wilmer. Ah, ya, muy bien. Y haces de que Wilmer se calatee así, sin nada, como Dios lo traje al mundo, que pase por donde está la prostituta y por donde está la monja. Para ti, ¿cuáles son las relaciones de ambas personas? Una por una. A ver, dime. Bueno, la prostituta es normal porque todo el día siempre ve. O sea que es normal. Le pidió su servicio y el tipo es pasivo. La monja se va a desesperar. Se desespera, pero aclara, viejita, se desespera. Nunca he visto. Es que nunca he visto. ¡Nunca he visto! ¡Uy, se lo va a querer! ¡Uy, se va a ir! ¡Uy, no me digas que Wilmer es como el guapo de Mochica! ¡Dios mío! ¡Pobre monja! ¡Va a querer ir atrás! ¡Va a querer cobrar! Ahí tienen a una estatua también y nunca han protestado por esa estatua, nunca han dicho nada. Claro que su cosita pues no se ve, ¿no? De repente no se han dado cuenta. En cambio, ha venido a poner ese tremendo huevo que han puesto con una cosada que todo el mundo, hasta internacional, se ha dado cuenta. Entonces, usted tiene que ver. Pero un punto de interés a favor es el turismo. Y ahora el turismo en todos los lugares, ¿no? Visitando a Guaco, si no tenemos la playa de Acapulco, el Mocha cambió totalmente. Espérate, la playa de Acapulco, ahora México. Ah, ¿no? Sí, México en Moche. México en Moche, ay, pero novedad, primicia. Acapulco, aquí por ejemplo, en Perú. Ajá, allá, que es una playa lo han remodelado, claro, cuéntame. Exacto, es una playa que lo han acondicionado, donde están los personajes del Chavo del Ocho. Así es, entonces, hay, han hecho como un bulevar donde hay restaurantes cerca y le han dado ese cambio a esa parte, ¿no? Digamos, antes solamente era Huanchaco, ahora ya no. Ahora también tenemos acá en Moche donde hay bastante afluencia los domingos, en especial los fines de semana, hacia la playa en Acapulco. Así es. Entonces, el primero lo has visto solamente de pajarita. Sí. El segundo, que el segundo no te lo vas a perder. No, el segundo ya tengo que irme a tomar una foto. Claro. No sé, eso tendrías que pedirle permiso a tu marido, hijita, porque si te deja que te cuelgues, ¿o de quién me estabas hablando? ¿De cuál guaco? ¿De guaco de la fertilidad? Ah, de la fertilidad, sí, también la mujer tiene su guacito, sí, también, ah, por de acá. Sabía. Y creo que dicen que lo vamos a poner por ahí, chismeando por ahí. Dicho, que lo vamos a poner. Ah, ya, vamos a ver si lo ponen ahí al guapo de la mujer también. Bueno, a la comunidad de Luis Basauri, invitarles a que conozcan este distrito de Moche, que últimamente ha mejorado bastante respecto a lo que es la cultura. Hay varios lugares que visitar. Y ahora que está lo último, es el guaco de la fertilidad, ¿no? Entonces a todos ustedes, visiten, está cerca de Trujillo, a unos 10 minutos, así que les esperamos, van a disfrutar bastante. Muy bien, así, a ver, ya lo tienen entonces la invitación de mi sobrina aquí, Marta. ¿Marta? Sí, Marta. Marta, Martita. Soy el número uno, cuando quiero te vacuno. ¡Ay, un Dios mío! ¡Marta! Soy el número uno, Marta, cuando pueda te vacuno. Ese nombrecito todavía justo con el guaco, bueno. Bueno, amigos, a toda la comunidad, pues aquí mi sobrina acaba de hacerle las invitaciones correspondientes para que vean a todos esos hermosos lugares. A propósito de ello, por si acaso mi sobrino también Luis Basauri tiene un video donde ha ido a visitar lo que es el templo del sol y la luna, así es que ustedes pueden ir a visitar, pues lo va a estar dejando aquí en la cajita de descripción o por aquí en unas tarjetitas lo va a estar dirigiendo para que ustedes puedan ir a ver también ese hermoso video con respecto a este templo.
y todas las cositas, como aquí mi sobrina Marta acaba de decir, muy bonitas, como para que ustedes vengan a visitar pues a nuestro hermoso Perú y aquí específicamente a Moche, de pues un distrito de la provincia de Trujillo. Muchas gracias a todos y le doy el pase ahí a estudios a mi sobrino Luis Dosavi. Así es que, sobrino Luis Dosavi, adelante contigo. Gracias por el pase, tía Clara. Muy bonita tu entrevista. Muchas gracias, pues, a mi amiga Marta, que precisamente nos ha apoyado con este video. Muchas gracias por tu colaboración. Y ahora sí, nos vamos a ver al huaco de la fertilidad. Vamos, acompáñenme. Adivinen dónde me encuentro. Ajá, ahí está. Estoy nada más y nada menos que en Perú, exactamente en el distrito de Moche de la provincia de Trujillo, región La Libertad, para ser exactos. ¡Ay, hola, mira! ¡Qué tal! ¡Oye! ¡Oye, te presento a mi novio! ¿Sabías o no? ¿Que tenías novio? ¡Claro, pues tengo novio! ¡Ahí está, mira, te lo presento! ¿Ese es tu novio? ¡Ese es mi novio! ¡Este es mío! ¿Qué te pasa? ¡Oye, habla bien, estúpida! ¡Habla bien! ¡Ese es mi novio! ¡Es mío! ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¡Ay, para no pelearnos! Aquí tenemos pues a una familia que ha venido también visitante. Dígame, ¿de dónde son ustedes? ¿De aquí del mismo distrito? ¿El tamaño importa o no importa? ¿Qué me dicen? ¿Ah? A ver ahí, su esposa, ¿el tamaño importa o no importa? ¿El tamaño importa o no importa? ¿Ah? Sí. El tamaño importa. Algunos pues piensan que es algo, como dice, grotesco, ¿no? Para los niños más que todo, ¿no? Por el modelo del guaco, ¿no? Por el palo que tiene grande. Porque en sí, su guaco no es el único modelo, son varios, son diferentes modelos. Ahora, si supongamos le pusieran uno de cada uno acá, hasta que, imagínate, porque en sí es parte de nuestra cultura. Dígame, ¿cuál es lo positivo que ha generado la colocación de este guaco aquí en el distrito de Moche? Bueno, por lo que veo, ha traído turismo, ha traído los pequeños empresarios, que hacen su negocio, les ha traído, les ha generado más ingresos. Que vengan a conocerlo en persona para que vean. Que les invita a conocer el guacomochero y además la cultura, como tenemos también chanchan, acá también la huaca del sol y la luna, la huaca del arcoíris. Y que está bien que difundan, ¿no? Que vengan a visitar acá y a conocer más sobre nuestra cultura. Lo único negativo que pude experimentar es el acceso y que dichos huacos se encuentran en un lugar muy estrecho para los turistas, pero como se pudo reportar, la gran mayoría de los locales está a favor de la colocación de estos huacos, ya que ha promovido el turismo y su economía. Más allá del tabú, estos huacos representan a una cultura arqueológica del antiguo Perú, y ahora que digan con qué intenciones se colocaron, ese es otro tema. Y ahora les dejo con unas tomas de apoyo. Thank you.